la vida de los santos y la devoción de la Santísima Virgen a la Santísima Virgen María, maestros en la Escuela del Espíritu. El Padre Israel y en algún momento ya el Padre Juan han hablado de escuela, de pedagogía, de cómo este proceso llevado por la acción del Espíritu Santo va conduciendo la vida del cristiano. Es la acción del Espíritu Santo la que va conformando a la comunidad cristiana y la va haciendo crecer a través del tiempo y de la historia. Por eso, bueno, el oratorio desde sus orígenes se congregó para tener en común el trato familiar con la palabra de Dios, la oración mental y vocal, con la cual fomenta en los fieles, como en una escuela, carácter pedagógico, el espíritu contemplativo y el amor a las cosas divinas. Creo que responde elementalmente a este número 3 de las constituciones la temática, y es a la luz de este número como quisiera ir desarrollando esta charla. Sabemos, y el Padre Israel también nos lo anticipó, que carecemos en la historia del oratorio de una literatura amplia y profunda, porque el Padre Felipe sí escribió, sus escritos se quemaron, como lo saben muchos de ustedes, entonces no tenemos un bagaje al que podamos remitirnos sobre la espiritualidad mariana, mucho menos podemos hablar de una mariología implícita en el desarrollo de la espiritualidad oratoriana, porque no tenemos las herramientas. Lo único que podemos hacer es remitirnos a aquello que nos han legado nuestros hermanos oratorianos. Durante muchos años, considerando mis experiencias de fe dentro de una familia, primero sanguínea y luego congregacional en el oratorio, fue de ellos donde he percibido algunas intuiciones muy genuinas acerca de la riquísima tradición espiritual sobre María y la vida de los santos. Esta riqueza está expresada evidentemente en el arte, la devoción, la teología, la liturgia y el dogma. Desde estas perspectivas nos acercamos a este bosquejo sencillo de cómo en la tradición oratoriana, ya desde sus estructuras originarias recibidas por nuestro Santo Padre Felipe, nos invitan a apreciar nuestra riqueza espiritual y descubrir su relevancia para la fe y para la praxis, y lo que implica la misma estructura del ejercicio del oratorio como una herramienta para la evangelización en nuestro contexto actual. Hemos de situarnos en la profunda conciencia de la vocación universal a la que hemos sido llamados, según la bellísima expresión del Concilio Vaticano II. Esta santidad que tiene como origen la misma vida trinitaria, que es, como lo sabemos nosotros, la autocomunicación de la vida divina hacia la creación entera y de un modo privilegiado aquellos que hemos sido recreados a imagen y semejanza de Dios en Cristo por la gracia bautismal. El estilo de la vida de santidad que el Padre Felipe Neri heredó a su obra en oratorio no es otra sino la de la primitiva comunidad cristiana, de ahí su actualidad y vigencia para nuestro tiempo. Ya las constituciones lo evocan de manera genial en el número 2. Un solo corazón y una sola alma. Cuando el Concilio Vaticano II ha invitado al pueblo de Dios a volverse a las fuentes, estas raíces originarias del cristianismo le dan actualidad a los proyectos eclesiales a través de la historia, ya que son estas bases las que constituyen el cimiento de todo edificio, y este no podía ser otro dentro de la vida misma del oratorio. Podemos destacar dentro de las notas de una espiritualidad de imitación mariana las siguientes. Primero, carácter filial. Si el cristiano nace a la vida de gracia, también como hijo de María y como hijo de la Iglesia, entonces la característica inseparable de toda vida cristiana y oratoriana es la devoción mariana. Sean devotos de María, hijitos, yo sé lo que les digo.
2. La docilidad a la acción del Espíritu Santo. Porque al estar ella asociada estrechamente a la acción del Espíritu Santo en toda la economía de la salvación, su imitación irradiará en los cristianos los rasgos de la acción del Espíritu. 3. La eclesialidad. Pues si tenemos en cuenta la relación María-Iglesia, este binomio, los cristianos, al imitar a la Virgen, reflejarán el rostro vivo de la Iglesia. Además, una de las funciones que realiza la Iglesia es ofrecernos la verdadera imagen imitable de María, tanto en la expresión de la fe como en la liturgia y en la espiritualidad. Y un último elemento: singularidad analógica. Con la imitación de Cristo, teniendo en cuenta que la imitatio Christi es del todo singular y pertenece a otra dimensión, porque Él es el único mediador, sin embargo, se da una cierta analogía, en el sentido de que María no es un santo más a quien asemejarse, sino que por su especial significación para toda la economía redentora, Nuestra Señora tiene un lugar muy específico en la espiritualidad cristiana, en la espiritualidad filipense. Finalmente, permítaseme, a la luz de la jaculatoria siguiente, destacar una línea de espiritualidad: la dimensión de consagración, en la expresión prega per me. Ruega a Jesús por mí. En ella se desentraña una consagración, porque toda acción que se desprenda de ella deberá estar referida a Cristo Jesús, tal y como la petición lo vislumbra. Esta consagración a María no puede sino estar unida a la consagración bautismal de la que ya hemos participado, de esta imagen a la Santísima, de esta imagen de la que somos también nosotros reflejo, misterio de la Santísima Trinidad. De ahí que la consagración hecha a María entre dentro de este dinamismo y sea el siguiente. Primero, la misma invitación nos hace reflexionar sobre lo siguiente. Punto número uno: ponerse bajo la protección de María, la humilde esclava del Señor. 2. Entregarse a ella como fieles servidores. Aquí está la clave de la diaconía como condición de posibilidad de existencia del cristiano. Y tercero, abrirse a la imitación de sus virtudes. Todo ello como una auténtica y verdadera decisión existencial de seguir a Cristo Jesús, quien es camino, verdad y vida. Hasta aquí. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso.